Frederick Bishop? Oh, cielos. ¿Es usted Frederick Bishop? No, está muerto, lo siento. Pero, ¿no es usted el de la foto? Supongo que sí. Jack Foster. Soy su nuevo recluta. No, no lo es. Quíteme a este chico de encima. No pienso hacerlo. Ha venido solo para verle a usted. Frederick Bishop, el orgullo de Australia. Hasta mintió en su edad para pasar el reclutamiento. ¿Conoce el código Morse? Sí. Bien. ¡Sígame! ¡Qué desastre! Nuestra primera oleada no tenía ninguna posibilidad. ¡Mire las defensas que tienen! ¿Cómo vamos a tomar la playa? Esta vez tenemos los acorazados. Tápese los oídos, hijo. Vamos a hacer ruido. ¡Hey, buenas a todos! Aquí Adrián y bueno, estamos en el episodio número 13 de la campaña de Patterfield 1. Los barquitos... A ver... Envíe las coordenadas. Listo, hay que irse. ¿A dónde cree que va? ¿Con usted? Empuña el arma. Suficiente, se quedará aquí. Y volverá al puesto en retaguardia cuando yo dispare la bengala. ¿Sí, señor? Sí, señor. No se busque problemas. Debo llegar a lo alto. La silla, vale. Allá. Vamos allá. Vamos a matar otomanos. Esas barcas no aguantarán ni un suspiro. Barcazas. De suministro, supongo. Desaparecer algo por aquí. Joder. Había visto algo por aquí. La cajita esta de los... No sé dónde está eso. Para mí que había por aquí una cajita esa de los coleccionables. Ya un poquito los compañeros. Hostia. Esto es un lanzagranadas. ¡Muchachos, hasta la cima! Ah, sí, voy a ver. Por aquí. Madre mía. ¿La escopeta? ¿No le he dado? Bueno, eso ha sido por el juego que no le da la gana, pero ahí le he dado.
visto por aquí algo. Tengo que capturar ese mirador. Voy a recargar la escopeta. Otro lanzagranadas que todavía no lo he usado, así que. Conseguido. Hemos quitado la ametralladora esa. Tenemos un poco. Vamos así. Y lo matamos. Vale, una ametralladora allí. Fijémonos si va a acabar la munición y me voy a coger, supongo, uno de estos. Compañeros, vamos, vamos. Au, a pico. A dormir. Compañero, hostia, en todo el pecho. Oh, he fallado. Frederick Bishop, fallecido 1862 hasta 1915. Tenía ya casi 50 y algo años, madre mía. ¿Desde aquí, en serio? Maldita sea, maldita sea. Mata la cabeza. Está claro, capullo. Me revienta. Vale, quedan 11 balas. Ese mirador. A ver, que por aquí. Bastard. Recargamos, muy bien. Tenemos 15 balas. Vale.
Joder, que está aquí, aquí Lee. La puta pared. Cerca de la muerte otra vez. Hay que lanzar la bengala. Joder, ¿me está tomando el pelo? Venga conmigo, ya. Mire, ¿le parece divertido? Chico, ha mentido para entrar en el infierno. Yo quería... Usted quería su propia estatua en la plaza de su pueblo. Yo no. Venga, muchacho, levante, vamos. Venga, buen chico. Voy a morir. No, no lo hará. Es australiano. Es imposible que lo maten. Sí. Supongo. Salvo que... sea un kiwi, ¿lo es? No, claro. Ahora... vayamos por partes. Venga, sí, erguido. Sígame, el brazo aquí, este por fuera. La culata en el hombro, así, la cara contra la culata. No, así, apunte hacia donde quiera disparar, así, bien. Separe un poco los pies. Pensé que ya había perdido a todos los australianos. ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico. Necesitamos mandar un mensajero a vanguardia. ¿De verdad? No. Sí. No. No puede obligar al chico. Se pondrá a tiro nada más salir y hará que lo maten. No. Puedo hacerlo. No. Lo haré yo. Muy bien. Usted se queda conmigo. Y usted tendrá que correr. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, apoyadlo con un pedazo de like. Cuenta de suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.